4 rápida tarde, 4 rápida tarde, 30, izquierda 4 corta, 4 a la izquierda. Muy contento, tuvimos un fin de semana redondo, estuvo muy duro, el tema de los caminos estaba muy exigente, se fueron deteriorando cada vez que pasaban los Rally 1 y Rally 2, pero fuimos aguantando, el auto está impecable, aguantó todos los golpes que tuvimos, tuvimos un par de pinchazos, pero subimos a sacarlo adelante. La verdad que felicitar a los mecánicos porque tienen un tanque ahí, lo tienen muy bien preparado, aguantó todo lo que le dimos, y también con el Seba Alquín hicimos una buena pega con la hoja de ruta y con el ritmo que logramos en todas las etapas. Así que muy contento con el triunfo. Y esperamos seguir así el resto del año para poder quedarnos con el campeonato. Entretenida, partimos con una carrera súper complicada el viernes, la cual partimos peleándola, por supuesto mi categoría y la categoría pro, con un ritmo súper alto, así que estuvo intenso. Después tuve un pequeño problema ahí, la cual me vi involucrado por un error de la organización, pero me devolvieron el tiempo y seguimos corriendo el fin de semana, así que bueno, después de eso seguimos disputando, hicimos todos los kilómetros y nos quedamos con buenas posiciones y buenos puntos para el campeonato nacional. Contento porque logramos el mejor resultado que hemos tenido en la serie mayor RC2 Pro, y qué mejor que en la fecha más importante del año, la fecha más importante de la historia del campeonato, la fecha más importante personal mía. Entonces es enorme, gigantesco la felicidad que estamos sintiendo acá, y esto sin duda es un tremendo logro de mucha gente que está detrás del auto, todos los mecánicos que se lo han jugado, todos los chiquillos que han pasado noches largas esperando arreglar los autos, viendo, esperando repuestos. Llegamos con los tres autos salieron ganadores, y eso nos llena de orgullo y un triunfo grupal, un triunfo de equipo, un triunfo del equipo Rosselló. Llevamos 25 años, y 25 años un cuarto siglo, y todo se lo hemos dedicado al rally con mucho amor, mucho amor. Yo creo que de alguna manera es un regalo, lo repito, que la santidad nos está dando. Han sido 25 años maravillosos, que estamos gozándolo profundamente y muy agradecidos.